Y vámonos directamente del otro lado de la frontera, la ciudad de Mexicali. Y mira, Mexicali se prepara para recibir el día de mañana al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Eso como parte del inicio de su gira presidencial por Baja California. Nacely Pizano tiene toda la información. Estas son las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional aquí en Mexicali, donde ya se iniciaron los preparativos previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de mañana. En su gira por Baja California, el presidente primeramente llegará a Mexicali a inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional, donde albergarán 120 elementos de las fuerzas federales encargados de resguardar la seguridad de las entidades del país. Dentro de su gira de trabajo por el estado, está programado en Ensenada la firma del decreto para la regularización de los autos chocolate en todo el estado, lo que será una buena noticia para los más de 700,000 vehículos que circulan de manera ilegal en Baja California. Es algo que se ha comentado en Baja California, ustedes saben que este problema puede llegar hasta los 700,000 vehículos, algunos dicen 800,000 vehículos. En el cual en el estado hay un programa que buscó precisamente tener los censados, que llegó el censo aproximadamente como hasta 70,000, 80,000, si los números que nos da el INVEC son los correctos. Pese a que el mandatario viene a traer buenas noticias como los programas de asistencia social y la apertura de las garitas en las fronteras, las manifestaciones previa a su visita no se detuvieron. Este jueves, los grupos a favor de la vida bloquearon las instalaciones del Congreso del Estado para exigir que se detenga la propuesta de ley de la legalización del aborto y advirtieron que esta inconformidad se manifestará a los lugares que asiste el presidente. Por supuesto que vamos a estar como un ejército nosotros prontos en cada municipio a externarle a nuestro presidente el abuso por el cual estamos siendo victimizados nosotros como ciudadanos en Baja California por los legisladores. Por su parte, el líder del Frente Cívico Mexicalense, Sergio Tamay, quien en la visita pasada del presidente se abalanzó a la camioneta del mandatario para exigirle un diálogo en el tema a solucionar las tarifas eléctricas y que aún no ha tenido respuesta, esta vez pretende que sea escuchado a través de los diputados y la nueva alcaldesa Norma Bustamante. Habíamos planeado para el día de mañana que podíamos bloquear la garita. Inclusive habíamos pensado hasta subirnos a una torre eléctrica ahí para decirle al presidente, pero creo que no es el momento. Así como nosotros, acuérdense cómo somos pacíficos. Y ahorita no es el momento de confrontar, es un momento de respaldar y nos da mucho gusto que venga el presidente. Pero sus colaboradores y sobre todo aquí los diputados, que son los encargados de hacer el trabajo, que hagan su trabajo y nosotros vamos a estar pendientes. Y es que debido a que la visita del presidente en Mexicali se hará en un cuartel con alta seguridad, desde hoy jueves se ha montado una guardia en el perímetro, por lo que es poco probable que haya un acercamiento de manifestantes como la vez pasada. La gira presidencial iniciará aquí en Mexicali y continuará en cada una de las ciudades de Baja California durante el fin de semana. Desde Mexicali, informó Nacely Pizano para Telemundo 3.